pido permiso a la gente. Esta es la historia de un hombre que llegó a ser presidente y que perdiera la vida en un fatal accidente. Jacobo Hernández Marín era su nombre completo. Se concentró en sus estudios y llegó a ser arquitecto de toda su población. Él se ganó un gran respeto. Él criticaba al gobierno que dominaba su pueblo. Creo que yo puedo y lo haré. Yo llegaré hasta ese puesto. Algún día gobernaré y voy a ser muy parejo. Él llegó a ser presidente del mero Donato Guerra. Él siempre fue muy consciente con los que labran la tierra. Él era un hombre decente, no era un alcalde cualquiera. Año del 98, un 27 de julio, salió rumbo a la ciudad, iba a firmar un convenio con la alta autoridad que administraba el gobierno. Carretera federal de Toluca a Michoacán. Cuando iba ya de regreso, ¿quién había de imaginar que allá por Villa Victoria él llegaría a su final? Mucha gente le lloró dándole el último adiós. Muchos amigos sinceros de todita su región también se vieron presentes, gentes de gobernación. No me despido, hasta luego, San Simón de la Laguna. Discúlpenme si he ofendido por ahí alguna persona. Recordé a un hombre derecho, de los pocos que hay ahora.